La dieta de Pablo Moloney. Segundo la dieta día, de Pablo Moloney mola. Vamos a hacer hoy un pollo de corral a la cerveza. ¿Tú crees que el pollo pica entre horas? Eso que es un chiste. Sí, es medio malo, pero... Y venga, vamos a saltear esto. ¿Puedo mirar la cámara esa de ahí arriba, que me gusta? Has aprendido, ¿eh? Que no me he perdido ni un programa de Ana Limón. Como conocemos siempre en... Para darle un... En bastones. Para darle, bueno, un toquito, está boludo. Es una fórmula nueva, ¿no? De... La tiro para arriba y la bajo con el pecho. Mira las bolitas de Pablo. Y los troncos míos todos... Que no tienen forma casi, ¿eh? Jaimito, ¿te sabes la carga del electrón? Dice, negativo. Dice, ¿y del protón? Dice, tampoco. No, no voy a... lo del electrón lo entendí, lo del protón no. Lo de tampoco. Amor prohibido. Amor prohibido, te por las calles. Pues hoy estoy muy contento porque aquí mi amigo José Marrero está siguiendo el reto de la dieta. La dieta de Pablo Moloney. Segundo la dieta día, de Pablo Moloney mola. Segundo día y segunda receta. Voy a ser un poco bueno contigo, para no entullarlo a potajes. Vamos a hacer hoy un pollo de corral a la cerveza, que vamos a reducir bien, que te veo ya Oye, emocionado. ¿Cómo me ves, por cierto, del último programa? Ha bajado un poquito, sí, lo noto mira, un poquito. Mira, estamos planitos. Pero, si ven, todavía mucha verdura... Un poquito de papa, así que... Una batata tremenda que... Sin emociones. Vamos a hacer un pollo de corral a la cerveza con verduritas. Ingredientes para esta receta. Tenemos aceite de oliva, cebolla, zanahoria, papa, boniato, un buen pollo de corral, un poquito de cerveza, ajo, laurel, unos anacardos, un poquito de vinagre blanco, pimienta negra, sal, pepino, tomate, unas fresas, un poquito de espinacas y un poquito de caldo del propio pollo. Me parece estupendamente. ¿Eh? Me parece estupendamente. Aquí tenemos un poquito de carne. Yo en el reportaje voy a hacer un poquito de pescado. Vale, perfecto. ¿Sabes lo que es una barbuda? Sí. Vamos a verlo. Mejor me lo cuentas, ¿no? Vamos a ver el cebo. Ahora cuéntamelo, José. Esto que tengo aquí es una barbuda. ¿Saben por qué se llama así? Pues porque tiene barba. Ahora se las enseñamos. No se afeita, ¿verdad, Javier? Para nada. Mira que le he dejado la hojilla, pero nada. Bueno, estamos en Puerto de la Cruz, en la cofradía. ¿Aquí entran al día más o menos? Entre 100 y 120 kilos de pescado diario. Bueno, Javier, tú te has comprometido conmigo que me vas a enseñar cómo asarlos, pero para que quede rico, rico. El truco para de ustedes. Para que quede perfecto. ¿Sí? El truco nuestro, sin ¿Y ningún un truco, problema. Y un truco también, diferenciar un cherne de un abadejo que... Eso también lo vamos a mirar me ahora. Me lo dijiste y es facilísimo. Problema. Se te enseña bueno, todo. No se lo pierdan porque este reportaje está lleno de trucos. Vas a ver la barba, ¿eh? Vas a ver la barba ¿Sí? de la barbuda, sí. Y ahí está lleno de trucos, dijiste, a ver esos trucos. Sí, además Javier es ¿Sí? una excelente persona, un máquina, y no se lo pierdan porque es toda la gente que trabaja ahí es maravillosa. Bueno, pues a ver qué nos tiene Rosy preparado. Cuéntanos, Rosy. Yo creo que con este montoncito van a tener hoy en el programa, ¿verdad? Para preparar esos ricos platos. Y es que hoy visitamos las salinas de Tenerife, en el litoral de Pozo Izquierdo. Atención, porque están declaradas bien de interés cultural y además la mejor sal marina en Agrocanarias 2019. Así que hoy el reportaje no se lo pueden perder. Qué chachi, como me ¿no? gusta el mundo de las salinas, además las diferentes sales que va sacando de las diferentes capas. A mí me dan ganas de coger la alfombra del coche y tirarme por la montaña. Parece nieve, ¿no? Madre mía. Toda la sal. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, que nos cuente Rubén un poquito los valores antes de empezar. Ah, vale. Ya, Rubén, de tu cocina, cuéntanos. Bueno, chicos, segundo día del reto y hoy nos toca pollo. Ya sabemos que el pollo es una carne blanca, muy sana y que nos aporta muchas proteínas. Vamos a ver este pollo a la cerveza, después cómo si es fácil de hacer en casa, que seguro que sí, y a ver cómo se queda la valoración. Bueno, vamos a ver cómo se queda. Me pregunto si hay pollos barbudos también. Me imagino Seguramente. Que sí, me imagino que sí. Bueno, vamos a empezar poco a poco. Por un lado vamos a empezar a picar las verduritas, la cebolla, la zanahoria, que es lo que más tarda, y yo voy a, digamos, a despiezar el pollo, el cual vamos a dorar primero en la sartén y le iremos añadiendo las verduras y los líquidos más adelante. Bueno, así que empezamos. Por la cebolla. Que te quiero ver llorar un poquito, que no, que siempre te estás riendo. Pues yo tengo y un llora muy poco. Oye, ¿qué hago? ¿Lo voy pelando así o cómo le quito? Mira, la vamos a cortar las dos puntitas. Corta tú esa para ver cómo vale, va. Vale, luego la mitad. Luego le quitamos con la misma mano. Truquito le quitas una capa, así.
y ya la tienes. Y ahora a intentar picarla lo más pequeñito que puedas. Si quieres vas poniendo por aquí las cáscaras. ¿En cuadritos, me dijiste? Vas poniendo por aquí. Sí, en lo más pequeñito que puedas, porque la salsa yo creo que no la vamos a triturar. Y yo me voy a poner con el pollo, un buen pollo de corral. A diferencia del pollo de corral, también denominado pollo campero, pues nada, pues es la alimentación fundamentalmente con respecto a los otros pollos, que este pollo se alimenta, lo sueltan en el campo y se alimenta pues desde las hierbitas que va comiendo por ahí suelto. Y además es un pollo que se sacrifica a los 90 días. El otro pollo no corre por ahí por el campo, lo suelen alimentar a base de piensos y lo suelen sacrificar a los 45 días, digamos, antes la mitad de tiempo que este. Por lo tanto, es una carne. Esta carne tiene menos grasa y es como más consistente. Así que, bueno. ¿Tú crees que el pollo pica entre horas? ¿El pollo qué? ¿Pica entre horas? ¿Por qué? ¿Eso que es un chiste? Sí, es medio malo, pero... Si lo dejas hasta todo el día picando el pollo, si está todo el día comiendo. El pollo. Mira, Pablo, te digo un truco que tengo yo, que es un poco así como de andar por casa. Venga, dime. Una vez que estaba yo picando la cebolla, con esta no he llorado, por ejemplo, pero hay otras que te sacan los lagrimones. ¿Sabes lo que me puse? Unas gafas de piscina. Ah, pues sí, no es ninguna tontería. No me llega, la de playa no, porque me tapa la nariz y me agobia un poco. Pero la de piscina te tapa los ojos y no te llega el vapor. Y es ridículo, la verdad que está ridículo con unas gafas de piscina en la cocina. Pero no te llega el vaporcito. Funciona. Sí, funciona. Bueno, yo estoy un poquito, no vamos a hacerlo todo. Voy a ir poniendo un poquito de aceite. Vamos a ver cómo meto esto. Voy a ir poniendo un poquito de grasa. No, todavía no. Pone un ladito, porque lo primero que tenemos que hacer en esta receta fundamental es dorar un poquito el pollo, ¿vale? ¿Qué color tiene el aceite esa? Que el aceite de oliva tiene ese color a la aceituna. ¿La otra zanahoria? Bueno, la otra zanahoria. Doramos bien el pollo. ¿A corto también? También, sí. Vamos a ponerle... La base de un buen sofrito es la cebolla. Así va a saltar. Aunque sean más cosas, la cebolla es lo que siempre tiene que haber de más. El pollo que se dore bien. El pollo no lo vamos a sacar más de ahí, ¿vale? Lo vamos a dorar y ahora iremos echando las diferentes verduras. Pechuga, no sé si esa la voy a poner, pero bueno, voy a sacarla para que lo vean. Le vamos a quitar aquí lo que es la cadera, la parte de atrás. Los pollos ya vienen limpios, ¿verdad? No, los pollitos vienen, suelen venir limpios. Y si no, yo recomiendo que el carnicero te lo limpie, ¿vale? Porque... Madre mía. No hay necesidad de... Vamos a quitarle un poquito la piel. Me estresa, Pablo, porque fundamental tú vas súper rápido. Es fundamental, fundamental que se nos dore bien. La piel del pollo. Yo recomiendo comerla muy poco o no comerla. Pero sí que recomiendo cocinar el pollo con la piel, aunque después se la quitemos. La piel lo que va a hacer es que no nos va a secar mucho el pollo. Más jugosito. Quitando las pechugas. Sabemos que la pechuga es la parte... La mejor carne del pollo, o cualquier carne, es la que está pegada al hueso, la que tiene hueso. Una pechuga no tiene hueso, por eso siempre queda más sequita, ¿vale? Bueno, las carcasas que llamamos pa' caldo, eso no se tira en la vida. Vale, ponemos por aquí y lo vamos a dejar aquí. Oye, Pablo. Dime, cuéntame. Yo tengo ganas de contar una cosa, pero voy a ver si la cuenta él. ¿Te suelen parar mucho por la calle, Pablo, para pedirte recetas? Pues mira, sí, tengo que decir que sí, que sobre todo... Cuéntalo del restaurante, que es súper bonito, la señora. Es que nosotros a veces quedamos para comer y fuimos una vez a comer a un restaurante. ¿Dónde fue? En el norte de Tenerife. Y... Pagué yo, por cierto. Estábamos comiendo y se levantó una señora a la mesa y el marido detrás. ¿A dónde vas? ¡Estate quieta! ¡No molestes! Y la mujer, ¿te acuerdas de la mujer? ¡Cállate, cállate! Y entonces se acerca a la mesa y dice... Gracias por alegrarme las mañanas con ese programa. Súper bonito. Me llegó al alma. Y yo al lado digo, dice, ¿y mis reportajes, señora? ¿Qué pasa, no los ve? Ni un ojo me echó, ¿eh? No, del reportaje no nombró nada, pero nombró el en general. Dice, gracias por alegrarme las mañanas con a la limón. Pero qué bonito, ¿no, Pablo? Estuvo, me encantó la frase, sí. El feedback. Mira, ¿qué hacemos con toda esta señora? Pues mira, ves que tenemos ya... Con la cebolla. Bueno, ya tenemos el pollo dorado. Ahora vamos añadiendo verduras, venga. La cebolla primero, ¿no? Echa cebolla. Tengo miedo que me salte una cosa de estas al ojo. Una gota de aceite. Venga, vamos ahora picando verduritas aquí.
Tú enseguida te pelas, pelas. En lo que yo pelo una cebolla, tú pelas tres zanahorias y. ¿No? Mira, ayer, pues, vamos poniendo verduritas. El otro día me. ¿Te acuerdas que me hiciste ese potajito con garbanzos? Sí. Pues lo que hice fue almorzar dos platos, porque con uno me quedé como medio vacío. Pero como era súper saludable, que era un verde que dijo Cristina, ¿no? Te puedes comer el potajito el otro día, lo bueno que tienes es que te puedes comer hasta dos platos si quieres. Por la noche ya no. Por la noche ¿cómo? No, porque los garbanzos son pesados y me hacen daño. Vale. En la digestión. Vete cortando la. ¿En taquitos pequeñitos? Sí, no vamos a. No vamos a triturar la salsa luego, así que vamos a poner la verdurita lo más pequeñito que podamos. Así que ahí va bien. ¿Sí? Sí, la vas poniendo. Déjame con una servilletita. La vas poniendo sin problema, ¿vale? Toda ajito. La sal. Vamos a poner ajito. Mira, ¿lo hacemos con pollo porque te gusta el pollo o porque...? Se puede hacer con cualquier carne, se puede hacer con un pavo. Se puede hacer con carne de conejo. Pues también es una carne blanca. ¿Qué carne es la menos conocida así que hayas probado? Yo he probado la menos conocida y la menos conocida que más me haya gustado ha sido el jabalí. Yo no lo he probado, es fuerte. Es una carne bastante fuerte. Me da la sensación que es como un cerdo intenso. Es como, no sé cómo explicarlo, es un sabor súper intenso. Todas las carnes de caza son súper intensas. Y es una carne muy fuerte, más fuerte que el cordero incluso. ¿Tú sabes lo que probé yo una vez? ¿El qué? Ahora no me acuerdo si era canguro, creo que sí, solomillo de canguro, ¿puede ser? Solomillo de canguro también. Y cocodrilo he probado, es muy, muy parecido... Al pollo. Muy parecido, ¿no?, al pollo, no solo de aspecto, sino de textura, muy parecido al pollo. Bueno, puedes ir tirando la zanahoria. Pues yo probé el solomillo de canguro en Fuerteventura y era como un... Como una carne, pero desabrida y aguada, tenía como muchísimo sabor... ¿Algo aguado? No, sí, a mí sí me gusta. Vale. ¿Cómo ves estas medias? Le hemos añadido ya el pollo, le hemos añadido ajo, le estamos añadiendo aquí. Vamos a... Yo quiero hacer eso ahora, ¿eh? Que tienes la tabla. Yo quiero hacer eso ahora, Pablo. Ahora lo vamos a intentar, ¿eh? Vamos a ver. ¿Te acuerdas que siempre... Está más dura que... Salteamos. Ven. Pon saltear, y salteamos un poco. Saltear no es saltar por encima, sino... Exactamente, es saltear. Vamos a ponerle laurel. Laurel es una hierba que parece inofensiva, pero si nos pasamos es capaz de darle muchísimo sabor a los guisos y quitarnos el sabor que queremos. O sea, con una hojita de laurel tenemos suficiente. Con una hojita de laurel... No se falta más. Ahí, no te he oído cantar, Pablo, nunca en un programa, chico. ¿Tú sabes cantar? ¿Se te da bien? No, que va. ¿Puedo saltear esto? Venga, vamos a saltear esto. ¿Puedo mirar la cámara esa de ahí arriba, que me gusta? Al final te lo pasas bien, ¿eh? ¿Más o menos así? Muy bien, muy bien. A ver, oye, pues tú sabes. Oh, has aprendido, ¿eh? Que no me he perdido ni un programa de Ana Limón. Y además con las dos manos, ¿eh? No, que pesa. ¿Cuánto pesa esto? 2 kilos y pico, por lo menos. Hombre, ahora ya tiene el pollito. Bueno, vamos a ponerle un poquito de sal, por favor. Vamos a ponerle un poquito de pimienta. Un poquito de sal, así al ojo, ¿no? Exactamente. Vamos a un poquito por aquí. Un poquitín de pimienta. A mí me gusta la pimienta un montón. ¿Le he hecho bastante? Échale bastante pimienta. Tomate. Vamos a darle un poquito más. De... Esto va a picar un poco, perdón. Me vas a cortar incluso el tomate. A mí me gusta picante. Vas a cortar el tomate a la mitad. Corta el tomate a la mitad. Cortamos el tomate a la mitad y... Vale. Oye, un poquito de pimienta aquí, pero bueno, bien. Un poquito menos de pimienta también, que te guste la pimienta. En casa un poquito menos de pimienta. Vale, vamos a rallar el tomate con un rallador. ¿Y vamos esto a rallar qué? El tomate. ¿Y este por qué tomate... no le echas el tomate entero? ¿No más fácil? No, porque no quiero la piel. Rallamos y nos quedaremos con la piel. Y este tomate que está crudo se va a ir friendo con la grasa que le hemos puesto y la grasa que suelta el propio pollo. La propia piel. Vale. Y esto, vamos a hacer una cosa que aprendí el otro día con Pablo. Esto no lo vamos a tirar para un caldito. Esto, por ejemplo, sirve para los caldos. ¿Mm? Que parece que no, que mucha gente... Córtame otro. Mucha gente dice, ¿qué hago con esto? Todas esas verduritas, te haces un caldo estupendo. Raya vamos a poner ahí otro tomatito. Yo me hubiese limado un dedo ahí, seguramente. No, con cuidado, haciendo las cosas con cuidado y buena letra, no tiene que pasar nada. Es un cencerro eso. Vale. Vamos a ver. Y vamos a ponerle otro tomatito. Le va a dar un toque fresquito.
¿Vale? Y además... Tomatito, también les digo, cuanto más madurito, mejor, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué voy a hacer, Pablo? Para este tipo de cosas, buscar un tomate lo más rojo posible, ¿vale? Vamos a usar anacardos también. Sí, los anacardos los vamos a usar después. Vamos a hacer... claro, porque el pollito, que es una carne blanca bastante magra, o sea, con muy poca grasa. De hecho, la grasa la tiene la piel y la pongo, pero no la vamos a usar. La cerveza, que quieras o no, tiene los cereales. Entonces lo vamos a acompañar con una ensaladita de pepino. Vamos a hacer una vinagreta de fresas con espinacas. Oye, me gustó eso de la vinagreta de fresas, ¿eh? Vinagreta de fresas, espinacas, un poquito de... ¿Te puedo decir una cosa que aprendí haciendo un paté de anacardo? Venga. Que me recomendó Eliana, la chica que lo hace, poner el anacardo en remojo 5 o 6 horas para que pierda... Pues no me acuerdo cómo se llama. Para que pierda lo que lo hace tan... La dureza también. Tan para poder... Sin más, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, tiene una cosa que me cuesta digerir. Entonces ella me dijo, pues lo pones 5 horitas en agua, como los remojos, como los garbanzos cuando lo pones en remojo. Exacto, la judía, a las judías le pasa lo mismo. Las judías, sobre todo las pintas, es muy importante no solo el remojo, sino cocinarlas súper, súper bien, porque también tienen una cosita que para el estómago puede ser... Yo expliqué bien lo de los anacardos. Bueno. ¿Tú me entendiste, Pablo? Sí. Va, me quedo tranquilo. Porque a veces lo pienso y no lo digo en alto. ¿Qué más? Vale. Le voy a dar un poquito de caña aquí. Y momento cerveza. Voy a limpiar un poquito aquí. Aunque esto. No se lo crean, la cerveza no me gusta nada. La cerveza, vamos a ver. Para cocinar está muy bien, porque tengan en cuenta que el 90% de esto es agua. El otro 10% es malta, cebada, o sea, cereales. Quieras o no, no deja de ser agua y cereales. Pero para cocinar está bien. Para tomarla en casa, prudencia. Una cervecita o dos cada día. ¿Lo echamos? Venga. Vamos allá. Además que tiene como levaduras, ¿no? Vale, perfecto. No... La cerveza. Le podríamos echar caldo, que la vamos a echar luego, pero la cerveza lo que le estamos dando es el cereal y un toquito así, ese toquito a malta, que ahora reducirá el alcohol y nos quedaremos con ese sabor. Porque... Ese sabor que te queda al fin, cuando bebes cerveza al final. Porque luego no es que sepa cerveza a cerveza, ¿no? ¿Eh? Luego no es que sepa cerveza a cerveza, digo. No, no, esto no va a saber a cerveza, para nada. Porque la cerveza la vamos a, lo que es el alcohol, lo vamos a reducir súper bien. Y nos va a quedar una salsa, ya verán. Me pongo nervioso. Bueno, ahora es... Vamos a poner un poquito por aquí. ¿De qué? A dejar esto por aquí. Y vamos a esperar a reducir un poquito la... El caldo de pollo que hizo Pablo esta mañana, que este hombre llega aquí tempranito. Y siempre, además, por ejemplo, esas carcasas, esos huesos, los guardamos. Esta noche, mañana, hacemos un caldo, congelamos y vamos sacando. Vamos sacando y es lo que se llama cocina de... Aprovechamiento. ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno las cosas! Yo lo decía, yo lo llamo sobras, las sobritas. Vale, tenemos el pollito al fuego. En cuanto reduzca un poquito la cerveza, le meto el caldo y que funcione solo. Y luego ya nos liamos con los más ingredientes. ¿Tú te afeitaste, Pablo? Ayer. Pues hay una que no se afeitó, que es la señora Barbuda, que vamos a conocer ahora. Pues venga, vamos. Vamos para allá. Cuéntanos, para José. Puerto de la Cruz. Estoy en la cofradía de Puerto de la Cruz y entre otras cosas tengo aquí una barbuda. ¿Saben por qué se llama así? Pues porque tiene barba. Ahora se las enseño. Don Javier. ¿Qué pasó, José? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Cómo funciona esto? Hombre, aquí viene. La elige y para adentro. Se lo cogemos y lo hacemos como ellos quieran. ¿Cuántos kilos de pescado entran al día? Hombre, al día suele entrar entre 100 y 120 kilos, más o menos. ¿Esto qué es? Esto es una barbuda también, un salmón ¿Barbuda? De profundidad. ¿Barbuda de profundidad? ¿Por el...? Por la barbuda. Se dice que es uno de los pescados más saludables del mar, porque tiene poca cantidad de sodio. El sabor entre el cherne y la vieja, tiene una mezcla así de sabores. Le presté la hojilla, pero dice que él no, que no le interesaba todavía. Aquí tenemos un... Una bocanera. Oye, pero viene con el anzuelo y todo. Claro, hombre, son del palangrero. No pierden el tiempo en quitarse, no lo tenemos que quitar nosotros. Es artesanal, encima, es un pescado que es bueno para freír. Mira, aquí te pongo un cherne en la manita para que sepa la diferencia entre un cherne y un abadejo. Son pescados muy parecidos, de sabor, de textura, de todo. La única diferencia, el cherne suele tener dos rayas blancas
y el abadejo no. La cabeza del cherne es más redondita y el abadejo más puntiaguda. ¿Y la gente se confunde? Sí, se confunde porque son, si te das cuenta, muy parecidos. Según el Ministerio de Agricultura, los canarios somos los que menos pescado consumimos de toda España. ¿Tú lo has notado eso? Hombre, nosotros no. Seguramente eso es porque no saben hacerlo en casa o porque no tienen ganas de quedarse con la casa pescando pescado y demás. ¿Tú me enseñas a hacerlo, por cierto? Sin ningún problema. ¿Sí? Vamos a cogerte un pez de perro. Y una samita. Lo ponemos, lo pesamos y delante del cliente le ponemos 28 euros el kilo. Esto costaría... ¿Todo el pescado, no? Sí, todo el pescado. Esto costaría unos 40 euros con 18 centímetros. Vamos a darle el pescadito, la samita a la plancha y el peje perro a la espalda, con ajito por encima, ¿vale? Y no te me quejes tanto con las camas del pescado, venga. ¿Cómo definirías este pescado? Pues este pescado es un pescado canario. ¿Con qué lo compararías? Compararlo no se puede comparar con ningún pescado. Realmente es un pescado que tiene un sabor muy peculiar. Tenemos un poquito de aceite y sal. Primero le ponemos lo que es la piel del pescado y después le damos la vuelta y lo ponemos por las camas. ¿Todo el pescado se hace igual? Todo el pescado se hace igual. Da igual si es un cherne, un mero. Lo único que cambia es que hay diferentes variedades de tiempo en si el pescado es más grande o más pequeño. Y por aquí, Lola, ¿qué tenemos? Pulpito. ¿Cuántos pulpos tiene? O guisamos, 150 kilos que nos viene durando pues una semanita o menos. Ahora los metemos aquí. Uno, dos. Mira ahí qué bonitos están ya. Pues así es como terminamos el plato, con sus papitas, su mojito, su ajito por encima y qué mejor vista. Mira, yo quiero probar el pez perro este. ¿Yo solo? ¿Usted no? Tú solo, nosotros. ¿Tú solo? Hasta que terminemos el pescado, ¿o qué? Hasta que terminemos el servicio no comemos. Oye, pues está buenísimo el pez perro este, ¿eh? Joder, está espectacular. Te lo dije, tío. Es verdad que no se parece a... No se parece en nada. Un pescado peculiar. Chico, muchísimas gracias, ¿eh? Igual. Qué bueno. Mi madre, brutal. A ver, ¿qué hiciste con todos los platos que te puso este señor ahí en la mesa? El otro día me estabas diciendo, ¿te quedas a comer? Y te dije, no. Pero esta vez sí. Se quedó esta vez, fue solo esta vez, ¿no? Pero no solo eso, sino nos pusieron ensaladilla, un postrito y un brownie con nata. Bah, es una cosa muy mala. Y yo luchando por la dieta. Bueno, en fin. Beso. Vale, vamos a ver cómo va el pollito. Bueno, lo Pablo. Tenemos aquí reduciendo. ¿Ya sabes lo que es una barbuda entonces? Abro, exactamente, ya sabemos lo que es una barbuda. Y muy rica, y muy buena pinta que tenía, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el pollito que se vaya haciendo, nos olvidamos de él. Fíjate aquí que he puesto un poquito de aceite, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí. Vamos a hacerle una gracia a freír unas papitas y una batata diferente. Vamos a pelarla. Si quieres, yo pelo esta vez la batata y tú pelas la papa. ¿Tú tienes pelador ahí, sí? ¿Tienes pelador? Sí. Ahí. Vamos pelando con mucho cuidado. A mí también, te dije... Y vamos a sacar unas bolitas, ¿te parece? Me encanta freír las papas con la cáscara. Le da un saborcito. ¿Bien limpia, claro? Sí, sí. Sí, si la limpias bien, hay gente que le gusta. No es ninguna mala idea, ninguna locura lo que estás diciendo, ¿eh? Yo Para prefiero nada. Sin la piel, pero... Hay muchos sitios donde se come con la piel. Vale. ¿Pero todas o una sola? Pela dos o tres. La idea... Vamos a lavarlo un poquito. La idea es ir sacando bolitas y vamos a freír bolitas, si te parece. ¿Bolitas de papa? ¿Cómo se llama la cuchara esta que estás usando? Esta cuchara tiene varios nombres. El ideal es la cuchara parisina. Pero, aquí te voy a dar otra un poquito más grande... también se saca, lo llaman sacabola, típico sacabola. Hay que presionar bien, sobre todo cuando están crudas, para que te salga más o menos bien. Voy a coger esta. ¿Vale? Presiona bien sin miedo, apóyala, y ahí sin miedo, y va girando. Perfecto. Y vamos poniendo por aquí. La idea es freír esto, pero vamos, para no hacerla como conocemos siempre en... Para darle... En bastones. Para darle un toquito, está boludo. Es una fórmula nueva, ¿no? La tiro para arriba y la bajo con el pecho. Es que la batata... La batata yo creo que es más suave, ¿no? No, la batata es bastante más dura, ¿eh? A ver... Es un poquito más dura la batata, más complicada. No pasó nada, no se cayó. Bueno, a lo mejor no van a salir bolas, pero bueno. Bueno, no pasa nada. Sabremos después quién hizo cuál y cuál hizo quién. La verdad es que te están quedando... Miren esto, por favor. Miren las bolitas de Pablo. Y los troncos míos todos... Que no tienen forma casi, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Tu cuchara es un poquito más grande, un poquito más complicada también. Parece, ¿no?, almogrote las bolas esas de batata. Vamos a ver. Vale. Vamos por aquí. ¿Cuántas hacemos? Chacho, pero esto vuela, ¿no? Hombre, es que tu fórmula es la nueva fórmula de José, de bajarlas ahí... ¿Cuántas hacemos? Yo creo que con esa más o menos. Sí. Venga, vamos a ir poniendo. A ver. A ver, yo voy por aquí. Y con esta papa Edam... ¿Qué hacemos? A ver si está... Bueno, casi, casi. Vamos a subirle un poquito el fuego.
Pero lo tenemos. Vamos a ir tirando las papitas con mucho cuidado y la batata. Ahí. Bueno, una forma diferente para darle otra forma. Siempre las papas fritas y qué bonito, las cortamos Pablo. Iguales. El fuego, que no sea tampoco muy alto, para que se terminen de hacer, ¿vale? Bueno, recogemos un poquito aquí. Yo esta papa, aquí. Pues creo que no le vamos a sacar más bolas, ¿no? Porque yo creo ya que la no. tenemos ahí. Vamos a hacer la ensaladita, ¿te parece? Para el potaje, sí. Mira, ¿te puedo contar un chiste mientras? Por supuesto, hombre. Me hizo mucha alégranos un poquito. Dice, Jaimito, ¿cómo es? Cuidado que es por la mañana, ¿eh? ¿Cómo es la carga del electrón? Dice, ¿te sabes la carga del electrón? Dice, negativo, dice. ¿Y del protón? Dice, tampoco. Ahora explícalo. No cuento más chistes. Ah, ¿que ya está? Sí, ¿ustedes sí. ¿Ustedes lo entendieron? A ver, explica el chiste. Lo conté este. Mal. Jaimito, ¿te sabes la carga del electrón? Dice, negativo, dice. ¿Y del protón? Dice, tampoco. No, voy a lo del, electrón lo entendí, lo del protón no, lo de tampoco. ¡Socorro! Bueno, vamos allá. Venga, vamos a hacer la salita, vamos a sacar un bol. Vamos. Aquí creo que tenemos uno. Ahí, lo tienes tú aquí. ¿Este te gusta? Venga, vamos a poner qué aquí. Qué bol más bonito. Esto lo quitamos. ¿Y qué le vamos a poner? Me dijiste. Bueno, vamos a ir poniéndole. La espinaca. Pónsela adentro. ¿Toda entera? ¿Así? Así, como está. Ya la tenemos, yo creo que está en tamaño perfecto. A ver, perfecto. Y la papa esta la voy a meter aquí en, venga. En el bol este, ¿vale? Fresas. Vamos a picar, ya tenemos el bol aquí, vamos a picar unas fresitas, ¿vale? Pico como en plan... Yo, como tú quieras. Tú imagínate que luego te vas a comer la ensalada, vamos, ¿cómo te gustaría allá. Encontrarte la fresa? ¿Cómo te gustaría encontrártela, pues? Pues así, de repente, como que no me la espero. ¿Más grandita, más pequeñita? Pequeñita. Que yo la saboreé y dije, uy, esto es una fresa. Venga, pues vamos a cortarla. ¿Cómo la vas a cortar para hacerla igual? Pues así, más o menos, la estoy cortando. ¿Qué venga, te parece? Perfecto. ¿Sí? Vamos a quitarle esto. Detallito. Y vamos a cortarla. ¿Con un cachito? Sí, hombre, por supuesto. Menos mal que la fresa entra dentro qué de la intenso, dieta. El sabor es... Coge un... Entra de la dieta y podemos. A ver... Está buenísima. No se nota el dulce de la fruta, de la propia fruta. ¿Estas son de tu finca, Pablo? No. Estas son del mercado. Los mercados, que nos dan un productazo siempre, gracias a los mercados, ¿eh? El mercado y los mercados del agricultor, que siempre me impresiona, porque trabajan de lunes a viernes en la huerta, ¿verdad? En la finca, en el huerto, lo que sea. Y luego los fines de semana están trabajando también atendiendo al público. A vender su producto. No paran. Pero lo venden con... Imagínate el subidón de recoger tu producto entre semana y venderlo fin de semana, ¿eh? Y que la gente lo compre y le guste. ¿Y nunca has cultivado eso nada? Eso no tiene precio. ¿Tú has plantado algo alguna vez? Nada, yo no tengo paciencia para eso. Pero es bonito, o sea, ¿eh? Estaba hablando de lo bonito que es cultivar algo. Es bonito, al que le guste y tenga tiempo y además, sobre todo, tenga el sitio. Y el sitio con el clima adecuado y saber lo que tienes que plantar en qué según qué sitio. Está súper guay, tío. Súper guay recoger tus papas y luego freírte tu papa. Eso sí es verdad, lo que recoger pasa es que un montón. Y hacerte una ensalada con ese tomate, una lechuga. Para las papas, tres eso meses no... o cuatro meses. ¿Eh? Para que te salgan las papas, tres o cuatro meses. Por eso. Yo planté una vez en un cubo, pero salieron así chiquititas. Bueno, vamos a coger el anacardo, que esto se hace rápido, y vamos a tostarlo un poquito, ¿te parece? Venga, sin... Ponlo ahí. Ay, perdón, sin aceite, ¿no? Le voy a poner, ya que voy a aprovechar, ponlo ahí al fuego. Voy a coger un poquito de aceite de este, que está calentito. Muy bien, y lo vamos a ayudar un poco, apenas un poquito, ¿vale? Ahí. A ver cómo va la papita. La papita va viento en popa a toda vela. Qué bonito, te quedaron las bolitas de batata, ¿eh? Están redonditas. Mira, eso parece melón mal cortado también, ¿no? Hay que decir que mi cuchara era un poquito más pequeña y más fácil de manejar, ¿eh? Te di la cuchara más complicada. Me diste la mala. Bueno, vamos a... Me diste la que venía con la revista, ¿eh? Vamos a que vean un poquito el pollo cómo va. Miren el pollito cómo va. ¿Vale? Mira cómo va. Se va reduciendo. ¿Vale? Y la salsa. ¿La salsa podríamos triturarla? No, a mí no me gusta triturarla, pero si la trituras les quedaría una salsita así como muy... Como un purecito. Una salsa fina, elegante. Muy suave. ¿Verdad? ¿Eh? Una salsita fina, elegante. Una salsita fina y elegante. Pepino. ¿Qué te parece si cortamos el pepino? Vamos a cortarlo con el pelador. Dame la mitad. Si quieras, la mitad del pepino. Y vamos a cortarla, que alguna vez ya lo hemos hecho aquí, con el pelador así.
y vamos cortando láminas. Ah, vale. Con la piel dentro, así. Lámina, lámina. El pepino, me encanta el pepino. Súper fresco el sabor. Mucha agua, tiene muchísima agua. ¿Te gusta el pepino? Sí, me da un poco igual. No me disgusta, pero mucho. Un pepino, está bien. Sí, hay una cosa que es súper parecida al pepino, no me acuerdo cómo se llama aquí, no sé qué. Quinagua o algo así. ¿Parecido al pepino? O sea, por fuera no se parece nada, parece una guayaba, una... Madre mía, no me vienen los nombres, parece... Olvídate de lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, porque... Olvídate. Vamos a olvidar, me encanta el pepino. Pela el pepino. Me encanta. Vale. Vamos a menear un poquito esto. Fíjense, le hemos puesto fresa, espinaca y pepino, ¿eh? Absolutamente nada más. ¿Sigo cortando pepino? Ponle un poquito más. Y ahora vamos a poner. Vamos a ver cómo va el anacardo. Se vaya tostando un poquito. Bueno, las papitas casi las tenemos. Vamos a probar a ver qué tal está una. Sigo con estas laminitas de pepino. Ahí, está casi. Y te lo pongo aquí. El anacardo. Mira, ¿por qué tú estás el anacardo, Pablo? ¿Por qué tú estás el anacardo? Pues mira, no solo el anacardo, cualquier fruto seco, incluso cualquier especie, pero los frutos secos, tostándolo lo que vamos a sacar todo su aroma, hace boom, explosiona. Sabe mucho más anacardo tostado que si no lo tostáramos, pero cualquier especie, un orégano, un comino, lo salteamos y lo que hacemos es explotar su sabor y su, sobre todo, aroma. Mira, el pepino no, pero el anacardo te digo que sí, ¿eh? ¿Sí? Es como un... Para mí es como un maní mejorado. No es tan intenso como los maníes. Para mí también. ¿Verdad? También es un fruto seco un poco caro, hay que decirlo. Los frutos secos en general son caros. Pero es una maravilla de frutos secos. Bueno, vamos con la papa. ¿Te animas a sacarla? Claro que sí. Vamos sacando la papita. ¿Qué hago? ¿Pongo el plato por aquí? Perfecto. ¿Saco yo? Pues venga. Vamos para allá. Vamos a comernos el pollito acompañado con unas papitas y un poquito de batata. Yo, porque tú vas a comer un poquito lo de... Para ti te estamos haciendo la ensaladita. Para él la ensalada. Oye, en tres días quiero ver un... En tres días. Quiero ver un adelanto, me gustaría verlo. En tres días no vas a ver eso, Pablo, te digo yo, ¿eh? ¿Que no lo voy a ver? ¿Qué va? Ya veremos si no lo voy a ver. Mira, ya veremos. La verdad es que las papitas tienen buena pinta, ¿eh? Vale, vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Quieres ponerle pimienta? Un poquito de pimienta, nada más. Las dejamos por aquí. El anacardo ya está cogiendo ahí, ya empieza a sonar, se empieza a dorar un poquito. También les digo, si se nos pasa el tostado, lo estropeamos. Tiene que ser un tostadito, como está cogiendo ya este por aquí, suavito. Porque te queda un sabor a quemadito. Luego los puedes, sí, apenas tostado. Mira, como este de aquí. ¿Lo ves aquí? Que te quede ahí... Luego podemos incluso trocearlos, que es más sabor todavía. Pero yo creo que los vamos a poner enteros. ¿Cómo lo ves? Mira, eso que estás haciendo, me estaba acordando ahora, lo hizo también un cocinero haciendo un fideuá. Pasó la pasta, antes de meterla a guisarse, digamos, la pasó por un sartén, la tostó, digamos, los fideos estos de fideuá. Fideos fritos, que se llama eso, okay. Es un plato súper rico también. Y sí es verdad que te quedaba el fideuá un poquito con un sabor diferente, ¿no? Nada más con tostarlo. Eso también hemos hablado muchas veces, algún arroz hemos hecho aquí, que también hemos pasado el arroz antes de ponerle líquido. Y un espagueti, una pasta también, un fideo, antes de añadirle un fideo, por ejemplo, a una sopa. Salteas el fideito, lo tuestas por fuera y luego lo metes en la sopa. Eso es maravilla. Sí. Ahora era de comer. El rey de los sabores. Bueno, le quedan 2 minutitos al anacardo, 4 al pollo, tenemos las papas. Nos falta un poquito de sal, pero diferente, ¿no? Un poquito de sal, sobre todo la de arriba me gusta a mí, la que llaman sal de escamas, pero a ver si lo vemos. Rosy, cuéntanos la salina. Nos encontramos en las salinas de Tenerife, en el litoral de Posizquierdo, en la isla de Gran Canaria. Es el mejor ejemplo de conservación de salinas en toda Canarias. Chano, responsable de las salinas de Tenerife, ¿qué es lo que pasa aquí? Que mucho de Gran Canaria
no conocen la existencia de esta salina. Es cierto que hay todavía gran canarios que todavía no conocen la salina de Pozo Izquierdo y eso duele mucho, ¿no? ¿De cuántos metros aproximadamente estamos hablando de salinas de Tenerife? Lo que es la superficie total de la salina tiene como 200.000 metros cuadrados. ¿De dónde viene el nombre de Tenerife? Los barcos pequeños que venían a cargar sal, para entrar al pequeño embarcadero o muelle, los que llevaban el barco decían, joder, hay que tener fe para llegar al embarcadero, hay que tener fe. Y de ahí se quedó Salina de Tenerife, tener fe. ¿Nos vamos al Tajo? Vamos al Tajo. ¿Cuántos tajos hay en esta salina? Son 390 tajos. Y cuéntame un poco el proceso. El proceso parte primero de que entre el agua por el canal y ya queda dentro del cocedero mayor, que es en el momento de que el salinero abre la llave y ya por el propio peso va caminando por las acequias y repartimos el agua por todas las acequias. Vemos que el color predomina más el rosado e incluso llega a ser un poco violeta más que el blanco, no lo entiendo. Y donde vemos que el tajo o el cristalizador tiene más color y más intenso el color rosado, sí, es porque digamos que en ese tajo concretamente hay más población de Artemia salina y desprende ese betacaroteno que deja el color rosáceo en nuestra sal. ¿El producto estrella cuál es? El producto estrella es, sin dudarlo, la flor de sal, vamos. Bueno, pues no se me ocurre otra cosa despedir este programa sino probándola, ¿no? Deberías probarla. Venga, claro, allá voy. Venga, con un piquito. Bueno, ya vieron, de una sola salina, la cantidad de tipos diferentes de sal que se pueden sacar. Para salada, Rosy Polín. ¿Qué salada, mi Rosy Polín? Besos, Rosy. Bueno, tenemos todo. Tenemos el pollito, vamos a quitar la tapa. Tenemos la papita, la batata y la ensalada. ¿La ensalada qué le falta? Yo en lo que voy emplatando el pollo te diría que le vayas echando los anacardos y aliñándola con un poquito de vinagre y de sal. Se los echo entero, ¿no? Sí, vamos a echárselo. Mira, vamos a emplatar, pero ¿qué canción pondrías tú en este plato, Pablo? ¿Con qué canción emplatarías? ¿En este plato? Sí. ¿Una canción? La tuya favorita, ¿cuál es? La que te emociona. A mí las canciones me emocionan y no tengo ninguna canción que me emocione. ¿No? Pero vamos, que esto tiene truco esta pregunta, por eso me estoy haciendo un poco el... A ver, ¿cuál dirías tú? Yo diría, por ejemplo, Amor Prohibido. Amor Prohibido, te por las calles. Porque entre el pollo y yo hay un amor prohibido ahí y eso tiene un poquito de aceite. Y yo me lo estoy tomando en serio. ¿Por qué será tan complicado dejar de comer mal? Comer entre horas y estas cosas. Me pregunto yo. Vete pensando. Porque estás la canción, acostumbrado a la manía, pero hay que hacerlo. Bueno, vamos a poner un poquito de papa y batata. Vinagre, sí, es verdad que voy a utilizar la cuchara. Por aquí sí, utiliza la cucharita. Vamos a colocar un poquito aquí. Vinagre para los mosquitos, para espantarlos. Sí, también, buen truco. A mí, sinceramente, una de las cosas que más me gusta del mundo es el vinagre, macho. Un buen vinagre. Pensé que iba a decir los mosquitos. No, los mosquitos es una de las cosas que más odio del mundo. A mí no me pican los mosquitos, la verdad. Vale, ¿cómo llevas la ensaladita? Oye, qué bonito lo dejaste esto, ¿eh? Pues venga, vamos a poner... Vamos a poner la tapita aquí. Vamos a ponerle un poquito de verde encima. Vamos a ponerle así. ¿Qué le parece, señor? Bueno, además, tiene un brillo, el brillo perfecto. Vamos a ponerle así encima. Ahí, a altura. Vamos a poner un poquito de verde. ¿Solo vas a poner eso de ensalada? Porque mira que llevo haciendo una ensalada hermosa. La serviremos aparte. Eso te iba a decir. Vamos a poner unos anacardos. Aquí. En realidad lo que tengo ganas es de probar los anacardos. Y nuestro pollo a la cerveza con un poquito de ensalada de pepino, fresas y anacardos. Te quedó súper bonito la presentación, ¿eh? Papa y batata. Pero mira, oye cómo está una batata y una papa en medio ahí para darle color. Bueno, sí, ya tú sabes que entra por la vista primero y luego ya hay que probarlo, ¿vale? Pero antes de nada, resumen y estamos de vuelta enseguida. Por un lado vamos a empezar a picar las verduritas, la cebolla, la cebolla, que es lo que más tarda, y yo voy a, digamos, a despiezar el pollo. Doramos bien el pollo y ahora iremos echando las diferentes verduras. Vamos a rallar el tomate con un rallador
Perfecto. No... La cerveza, que se vaya haciendo, nos olvidamos de él. Si quieres yo pelo esta vez la batata y tú pelas la papa. ¿Tú tienes peladora ahí, sí? La idea es ir sacando bolitas y vamos a freír bolitas. Venga, vamos a hacer la salita. Vamos a sacar un bol. La espinaca, yo creo que está en tamaño perfecto. Vamos a picar fresas, pepino, lámina, lámina. Bueno, vamos a coger el anacardo y vamos a tostarlo un poquito, ¿te parece? Se los he hecho entero, ¿no? Vamos sacando la papita. Bueno, además, tiene un brillo, el brillo perfecto. Bueno, ya tenemos a Cristina en su casa esperando, pero antes te pregunto a ti, ¿qué color nutricional de semáforo crees que tenemos? Yo creo que un verde, ¿no? Yo creo que también es un verde. Y si acaso no es un verde, un ámbar, ¿no? Un verde tirando amarillo. Sí. Pero vamos, tenemos el pollo, una carne magra, tenemos verdura. Las papitas. Las papitas que tampoco, bueno, vamos a ver. Venga, yo me la voy a jugar amarillo, un ámbar. ¿Ámbar? Sí. Pues yo verde. La cerveza. Cristina, cuéntanos. Bueno, pues qué buena pinta este guiso de pollo. Lo que les comenté, que es una manera diferente y más sabrosa de tomar pollo, y el pollo es una carne blanca que nos proporciona muchas proteínas y muy pocas calorías podemos tomar a diario. Además, lo mezclamos con las verduras, con el ajo, la cebolla y los piñones. Ojo, lo único, a los piñones, que son un poco más calóricos, pero son sanos porque nos aportan mucho omega 3. Entonces, al final, el guiso se queda... Bueno, y la cerveza, que no lo he comentado. Lo cocinamos con cerveza, pero por calor se evapora el alcohol o casi todo el alcohol y lo que nos queda es el sabor. Así que es un pollo sano, sabroso... Y barato también de hacer, fácil y verde. Se nos queda un plato verde. ¿Te lo dije? Bueno. ¿Te lo dije? Súper bien. ¿Viste que te estoy haciendo, estoy respetando para tu dieta? Sí, la verdad es que me siento como hasta más delgado nada más. Lo único decirle a Cristina, que no la avisamos, que en vez de piñones al final usamos anacardos, pero vamos, que es prácticamente lo mismo, seguiría siendo un verde. Así que, chaval. Un verde como una casa. Te estás portando bien, te estás portando bien. Bueno. Vamos a... Un poquito de cerveza con limón. Ya que hicimos el pollo a la cerveza, me guardé un poquito para brindar. ¿Qué te parece? Me encanta. Y bueno, vamos a por ello. ¿Qué toquito le da el limón? Vamos a quitar esto. El otro día lo hicimos en el vino y me encantó también. Ponerle un trocito de limón al vino. Frescor, frescor y frescor. Espérame, Pablo. Prueba las papas, a ver cómo me quedaron. Muy bien. Creo que me quedó un trozo de pollo. Buenísimo. Hagan la receta hasta en casa. Verdurita, cervecita. Voy a coger una batatita. Háganlo bonito y la ensaladita. Y José, a ti que te estás portando muy bien. Mañana de perfil ni me ven. Y mañana es el último día del reto. Esto déjamelo por aquí. A ver si no me falla. Que voy a almorzar yo ahora. Pero vamos a decir adiós. Hasta mañana. Señoras y señores, hacer la receta. Hasta luego. Adiós.